Bueno, ¿qué tal, amigos? Yo soy César Jiménez. Por supuesto, agradeciendo a todos los amigos que me han seguido a través de mi página de Facebook, pero hoy les traigo una gran invitación. Acá, pues, ustedes pueden ver acá en la pantalla, estamos viendo cómo, pues, esta gran serie como que se llama Los Aventureros. Esta serie, pues, se ha venido rodando de hace muchos meses y la verdad que hoy estamos ya invitándolo porque ya estamos a punto ya de finalizar esta serie. Así que, bueno, pues, como usted puede observar, es una gran película que da mucho, promete mucho. La verdad que muchos se han divertido y ojalá, pues, cuando usted la vea completa, pues, esperamos que se divierta. Yo, pues, realmente, al crear este guión, porque déjenme contarles que yo fui el que creé este guión, la verdad que me inspiré más que todo en nuestra gente, en esta gente de Guatemala que hemos pasado mucha pobreza. La verdad que hay muchos que a través de esa pobreza también, la ignorancia no nos deja a veces, pues, avanzar más allá, y en eso fue lo que yo me inspiré. Por eso es de que esta serie está inspirada en aquellas personas que queremos salir adelante pero que no lo logramos, a veces por nuestra ignorancia o a veces porque no nos permiten, ¿verdad? Así que esta serie promete mucho, pero más que una serie, es una diversión para todos ustedes, ¿sí? Me he divertido mucho con mis compañeros, con mi compañero Rudy, mi amigo Coque, Jorge, Agatón. La verdad que hemos sido los tres que hemos andado ahí y otros pues, personajes ahí hemos compartido. Incluso, pues, ayer estuvimos compartiendo ahí con unos chavos, señores y, bueno, patojos ahí también, que más que Los Aventureros, como se llama la película, más que aventura, es para nosotros una alegría, una felicidad, compartiendo, pues, esa alegría con nuestra gente. Así que yo los invito a que usted no se pierda esta serie. La verdad que muy pronto ya estamos a punto de finalizar ya está lo que es esta serie para... Nos faltan aproximadamente 3 capítulos, si no estoy mal. Y bueno, ya casi estamos finalizando. Así que usted, pues, los invito a todos ustedes para que entren a la página de YouTube de Producciones Burrión. Suscríbase a la página de Producciones Burrión. Ahí, pues, usted ahí le va a aparecer de suscribirse. Ahí active. Y bueno, usted suscríbase a esta página de Producciones Burrión. Luego, active la campanita para que, bueno, día con día usted obtenga nuevas notificaciones. Y bueno, comparta, que es lo más principal también. Así que compartir también para que así, pues, en sus diferentes páginas, en Facebook o lo que se tenga, para que, bueno, esta serie tenga más publicidad. Sí, es lo que nosotros estamos deseando, es lo que hoy, pues, yo le invito. Y por supuesto que no se pierda ningún capítulo de esta película, de esta serie que estamos a punto ya de estrenar, que estamos a punto de finalizar. Ya ustedes han visto varios capítulos, pero queremos que todos ustedes miren completamente la serie, desde el capítulo 1 hasta donde se va a dar el final, que será en esta semana, primeramente Dios. Así que ojalá, pues, suscríbase, dele, por supuesto, compartir y active para que así usted esté directamente, sea parte de lo que es Producciones Burrión, de acá de mi amigo Rudy Burrión. Así que ojalá, pues, ahí ustedes se suscriban y nos sigan a través de esta gran producción que se está llamando Los Aventureros, que la verdad que se va a divertir. Yo sé que sí se va a divertir usted, porque nosotros nos estamos divirtiendo, estamos con todo el elenco de esta gran producción de Los Aventureros, nos estamos divirtiendo y esperamos que usted también se divierta. Así que gracias ahí por los que ya nos han compartido, los que ya han visto esta serie, estos capítulos de esta serie. Esperamos que la vean hasta el final. Así que esto es lo que hoy les quería invitar. Y bueno, pues, como siempre, con las debidas precauciones en esta cuarentena que estamos viviendo, siempre, pues, ahí adaptándonos a todas las indicaciones que se nos están dando. Así que a echarle ganas, mi Guatemala, y diviértase con Los Aventureros y por supuesto Producciones Burrión.